Porque en este momento no está pasando por un buen momento, te diría. Creo que hasta el primer gol de Santos hoy, el equipo estaba buscando hacer las cosas. Creo que el primer tiempo se ve parejo y nosotros tuvimos nuestras ocasiones, pero un equipo que no hace goles, pues es muy difícil que pueda ganar, que pueda funcionar, ¿no? Yo lo que te digo es que tengo una calidad en mí que es la persistencia, que es la de poder seguir trabajando y poder seguir dando la confianza a mis jugadores, porque todos sabemos y estamos trabajando en la dirección de que ese momento va a llegar, pero la verdad es que nos está costando mucho trabajo. Sí, tenemos muy buena plantilla, creo en la plantilla que tengo y sabemos que juntos vamos a llevar las cosas por delante. ¿Qué tan real ves que este Cruz Azul se levante y llegue a una liguilla del fútbol mexicano? La única cosa que veo es que te faltan disputar 24 puntos, ¿no? O sea, la matemática dice que todavía, si sumas esos puntos, puedes estar en liguilla un poquito menos. Pero la realidad es que cada vez queda más corto. Lo que yo quiero sí es seguir con el equipo y levantarlo lo más pronto posible y que busquemos una reacción. Hoy el equipo, como te digo, hasta el gol, ha estado haciendo sus cosas, ha venido a pelear el juego y lo ha hecho bien hasta este momento. Pero como muy bien dices, ya con 9 partidos disputados, nada más 8 puntos, la tercera derrota, pues las cosas malas también te vienen en la cabeza, ¿no? Son seres humanos. Entonces hay que seguir trabajando en eso, con esa persistencia, que en el lado emocional también se lo trabajas, te vas a mejorar. Yo creo en el grupo. Una vez más, hoy generamos situaciones de gol, y cuando digo situaciones de gol, digo en la cara del portero, mismísimo empezando el partido, y una vez más no hemos podido concretar. Y creo que eso hace la diferencia en los partidos. Ya concretes cuando puedas empatar, concretes cuando vas empezando el partido, y el ánimo y lo que es la confianza viene. A un partido que ganamos por 2-0, que fue el mejor, que fue en Puebla, y por eso mismo, porque el equipo se encontró con el gol, el equipo ha hecho el segundo gol y se liberó. Y nos está costando muchísimo buscar uno gol, mientras más hacer dos en este momento. ¿Qué tal, Pedro? María Fernanda Mora de Fox Sports en vivo para la última palabra. En la recta final de la segunda mitad sacas a Aldrete, entras a Montoya tratando de echar toda la carne al asador. En esos minutos finales, ¿qué te pareció el funcionamiento de tu equipo? No, o sea, es difícil analizarlo de esa manera porque fue algo que intentamos casi arriesgar todo por todo, ¿no? Muchas veces son estructuras diferentes de las que utilizas, pero tienes que arriesgar. Y ahí mandamos Carlos para más cerca de Felipe, con Walter ahí por detrás. Y has abierto un poquito más por derecha que por izquierda, porque normalmente Martín viene un poco más adentro. No conseguimos encontrar los espacios, no conseguimos llevar el balón cerca del área rival. Nada más, justo casi terminando el partido, hubo esa acción ahí de algunos intentos, pero nos costó ese trabajo. Y como te digo, creo que nos pesó el primer gol y todavía más nos fuimos emocionalmente con el segundo, ¿no? No, tengo que estar muy feliz por la manera como las personas me recibieron. Creo que se nota que valoraron mucho mi tiempo aquí, mi trabajo aquí, y yo de igual manera también valoré todo lo que pasé junto con ellos, ¿no? Era un partido especial, teníamos, creo que, el rival muy bien analizado en términos de lo que queríamos hacer. El primer tiempo es un poquito reflejo de cómo teníamos que llegar y tener esas opciones de gol, pero cuando no las haces, pues las cosas te van para otro lado. Y también hay que valorar que Santos tiene un equipo muy interesante, o sea, está en un momento emocional totalmente distinto y ahí va caminando por las cosas. Entonces hay que darles también el mérito de la victoria de hoy, porque la supieran gerir y manejar de esa manera. Pero te digo, hasta el gol, yo creo que el partido estaba muy parejo y ese primer gol
ha claramente hecho la diferencia en lo que se pasó de ese momento hasta el final del partido. Daniel. Profe, ¿qué tal? Daniel Velasco de Agencia Pressport y Televisa Deportes Laguna. ¿Cómo está, profe? Con base en los resultados obtenidos y la presión que ha habido por parte de la afición, ¿considera que está en peligro su puesto? Mira, el puesto del entrenador, ya sea el mío, ya sea de cualquiera, creo que empieza siempre a restar desde el primer día que llegas, ¿no? Así son esas cosas. Y esas decisiones caben tomarlas a quien me contrató. Yo te digo que estoy con toda la fuerza para llevar las cosas adelante, con esa perseverancia de poder sacarlas. Creo mucho en la institución, creo mucho en el grupo de trabajo y solo así vamos a poder sacar las cosas adelante. Esas decisiones no son a mí que me tocan. Se me pregunta, ¿siente la presión? No, la sentí más aquí, mucho más aquí. No siento presión de lidiar con lo que amo, con lo que soy apasionado por hacer, eso no. Sí, me molesta de no estar consiguiendo por el trabajo y por la dedicación que tenemos todos los días a este club y a esta institución y a este grupo de jugadores, y que desafortunadamente en este momento las cosas no están saliendo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, tengo una de Univisión Deportes. Preguntarte por el tema de los cambios, uh-huh. En el aspecto futbolístico, sí, sí, sí. ¿Puedes explicar? Hoy el tema de Martín Cauterucho, que sale al medio tiempo, entra Carlos, uh-huh. Fierro, sí. Y te pregunto también de partidos pasados, que a lo mejor en algún momento el equipo cambia, pasa en Toluca cuando metes a Rocco en ese encuentro, uh-huh. En Atlas sacas a Mena, me parece, y haces el cambio y el equipo termina por cambiar y terminas por perder otra vez. Uh-huh. El tema de las modificaciones, ¿te está costando trabajo? ¿No encuentras esa situación? No, yo creo que cada cambio tiene su historia, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, analizamos de Santos, y eso se analizó hasta el partido en el primer tiempo, pasó un poquito, ¿no? En lo que era el momento de transición, cuando tú recuperas el balón, Gallito se quedaba muy, muy, muy solo por ahí, porque Osvaldo es el que llega más, recorriendo un poquito por derecha, ahí con Easy para dar el apoyo y también con ese triángulo con Furch. Y sabías que cuando ganabas el balón, o sea, tenías ese espacio a las espaldas. Lo que tú generaste fue que Gallito tuvo que botar más para generar un triángulo defensivo con los centrales y tus medios tuvieran más opción de tener el balón siempre mirando el juego. Pero lo que pedíamos y sabíamos muy bien era que ese espacio que quedaba entre la línea media del rival y la línea defensiva, cuando estaba vacío y se botaba uno de los delanteros, quien tenía que llenarlo normalmente por ese lado era más Néstor. Entonces, creo que nuestros dos delanteros han sido como carne para cañón. Esa es la expresión que se puede utilizar, porque era muy fácil defenderlos. Estaban de espaldas, muy fuertes Carlos, muy fuertes Néstor, y los sujetaban muy fácil. Entonces, ¿esto por qué? Porque ninguno se botaba para generar el espacio que sacas un central entre central y lateral. Siempre que lo hiciste y siempre que has hecho cambios de orientación, lo has hecho muy bien. Entonces el cambio fue muy sencillo. Carlos tiene más movilidad. Carlos tenía que estar más cerca de delante de Néstor para atraerlo y tenernos ese tipo de espacio, y también él que pudiera de ahí brincar en diagonales con la movilidad que tiene. Ese fue el cambio. El otro fue justo después del gol. ¿Se te acuerdas? Ya estábamos pensando. Entonces no, hombre por hombre, pero con Martina poder tener más del uno contra uno ahí con Abella. Adriana estaba muy bien haciendo los dos por uno y dando la profundidad por izquierda. El primer tiempo llegó muchas veces, el segundo mientras jugó también llegó una que otra, y el tercero pues ya fue para arriesgar todo, ¿no? O sea, con Montoya detrás de los delanteros, Martín abierto por izquierda, Edgar abierto por derecha, los dos contenciones y la línea de tres. ¿No tener a todo el plantel disponible, Pedro? No, o sea, nada más no tienes a Gullit para el partido de hoy, nada más no tenías a Gullit. Que llevamos solo dos semanas con todos casi disponibles, sí, y en un mes que nos fue malísimo, nos fue terrible, jugando cada tres y cada cuatro días también, ¿no? Entonces hay que seguir adelante, hay que demostrar esa fortaleza interior, hay que seguir apoyando y dar confianza a nuestros jugadores, porque sabemos que tienen esa calidad para llevar las cosas adelante. Última pregunta, Alberto. Gracias. Hola, Pedro. Bienvenida de nuevo a Torreón. Gracias. Pedro, hubo muchísimos aficionados.
aficionados de Cruz Azul hoy en el Corona. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje a toda la afición azulina en estos momentos que está mencionando que a lo mejor tu salida, hubo al término del partido unos aficionados que se pusieron una bolsa en la cabeza? ¿Cuál es el mensaje que se le da a la afición después de eso? En primer lugar, todo el respeto, o sea, todo el respeto del mundo por lo que son las... son las maneras de que se manifiesta en nuestra afición. O sea, creo que es una afición, cuando llegué desde un inicio, he dicho que es la más fiel de México. O sea, ninguna afición consigue pasar tanto tiempo sin tener un título de liga y estar siempre, siempre ahí apoyando. A mí me da mucha pena de mirar gente muy joven que todavía no había, no estaban en este mundo cuando ganamos el último título de liga. Entonces, o sea, nosotros tenemos que trabajar para ellos, nosotros tenemos que respetarlos. Yo la única cosa que puedo hacer es seguir trabajando fuerte, seguir respetándoles y de creer mucho que este momento va a cambiar. Es la única cosa que puedo seguir prometiendo. Gracias. Gracias.